Hoy es viernes por acá y vean, ya salimos del hotel Azul Ixtapa, pero queremos quedarnos más tiempo, entonces venimos aquí a la zona hotelera a buscar a ver qué hay, porque está todo muy lleno. Quisimos quedarnos aún ahí, pero ya estaba vendidísimo, no había habitaciones. Entonces vamos a buscar a ver dónde nos quedamos, porque todo obviamente subió de precio porque es fin de semana y puente. Así, amigos, así. Amigos, oiga, fíjense que siempre sí nos quedamos otros dos días por acá en Ixtapa y nos hospedamos. Ahorita encontramos habitación, les digo que está todo muy lleno. De hecho, viene llegando un grupo aquí también. Pero bueno, encontramos aquí en el Holiday Inn Ixtapa, y les quiero enseñar un poquito cómo es, como el cuarto y el hotel, las instalaciones, porque pues yo sé que les encanta recorrer conmigo, y para cuando ustedes viajen también pues sepan qué hay, qué no hay, qué les conviene, qué no, y más yo que vengo con niños, pues sepan a lo que se atienen, ¿no? Sepan lo que tienen que llevar. Vean, aquí ya llamamos, pedimos una cama extra porque pues no cabemos, pero quedó súper bien. Siempre andamos pidiendo cama extra. Y hay que checar porque hay veces que los hoteles sí te dejan meter niños menores de 2 años y no te cobran. Hay otros que sí te cobran. Nosotros ya cuando crezca el éxito, pues no sé, a ver cómo le hacemos para pagar tanto. Pero bueno, les voy a enseñar el hotel. Ok, primero la habitación. Aquí es básica, así nada más. El baño por acá, aquí tiene closetcito. Baño así. Me voy rapidito porque nada más se lo quiero enseñar así. Sobre, acá los locos, ellos tienen su cama, sus dos buró, pero nosotros los pasamos por acá. Tiene su mesita, perchero, cajones. Aquí tiene la cafetera y eso, caja fuerte, tele y balconcito. Y vean la vista, qué bonita. Me abro aquí. Eso sí tiene muy bonita vista. Si les gusta eso, vean qué cosa tan hermosa. Miren qué bonito. Nosotros estamos hospedados, creo que por allá. Ahora nos venimos aquí. Acá está todo cerca. Enfrente de ese hotel está muy padre porque cruzas la calle y hay muchas tienditas. Está como el mercadito, helados, muchas cosas. Luego yo creo que mañana vamos a ir a caminar un poquito para los recuerditos. Y de una vez aquí aprovecho para mostrarles. Acá está una, creo que es toda una alberca y va unida. Y por acá están, miren, no se ven los toboganes, un tobogán es para los niños por aquí. Y recuerden que este hotel es todo incluido también. Ya les diré qué tal está. Miren este niño ya todo lleno de arena. Ahora sí ya nos tocó cambiar de escenario, vean. Ahora sí ya arena así a gusto para que ellos jueguen. Playita normal. Y allá andan, miren, Oscar. Y bueno, los dos Oscares, vean. Más que está ahorita fuertísimo el sol. Son aquí las 4 de la tarde. Y no, no. Yo estoy aquí en la sombra con los niños. Y ellos encantados. Nada más que está súper caliente la arena. Tengo que recorrer todo esto para traerles agua. No, 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 no. Este niño todo agarra. Estamos comiendo aquí en el restaurante que está justo a la orilla de la playa. Y les voy a enseñar ahorita un poquito del menú. Vean, aquí pedimos ceviche. Los niños pidieron hamburguesas. Ya estoy de otro color, amigos. Veanme, estoy como un carbón. Y vean a Oscar, ¿eh? Negro, negro. Y aquí está Sebastián, Alex, que se quedó dormido. Por allá también en la carrera se quedó dormido Sebastián. Oscar anda por aquí. Hola, Oscar. Y quiere que lo acompañe al mar, pero está súper fuerte las olas y nos lleva al mar. ¿Cómo te hizo ahorita el mar, Oscar?
Oscar por allá ya es un amante de que Oscar de los chilaquiles, ¿verdad? ¿No te pica? No, Sebas aquí comiéndose un pan con huevo. ¿Te gusta? Vean, ay, ni les enseñé el golpazo que se dio ayer este niño. Este niño tiro por viaje se da golpecitos. Yo por aquí. Y Alex comiendo pan francés, ya comió su fruta con yogur. Y el gordo es pues allá, ni qué les digo, ¿verdad? Desfilan los platos por aquí. Oigan, miren, miren, aquí está recepción para mostrarles un poquito cómo está el hotel. Luego acá está una alberca, la que es para niños. Allá al fondo se ve el restaurante que les mostré ayer, que es como de marisco. Bueno, es snack. Hay a la playa, hay palapitas, camastros. Y aquí está el restaurante de desayuno, está bastante grande. Es todo esto color naranja, amarillo, afuera. Sí está bastante grande. Allá atrás hay otra palapa y otra alberca. Entonces aquí ahorita es donde desayunamos en esta parte. Miren, aquí les muestro el Sport Bar, que funciona por la tarde. Por la tarde es como que cierran la barra, creo que es a las 6. Allá están las agencias por si quieren hacer algún tour. Y aquí pues ya es de noche la vida, ¿no? En este bar. Y acá les quiero enseñar un poquito cómo se ve el otro lado del hotel. Miren, aquí está la otra alberca que les decía. La alberca, acá está barecito, igual allá hay palapas, camastros. Este es el otro lado y todo esto son habitaciones aquí, acá, todo alrededor. Aquí está por si quieren un masaje, ahí lo van a agendar. Miren, aquí al lado de la Sport Bar están todo esto de habitaciones. Luego acá está otro edificio de puras habitaciones. Nosotros estamos por aquí, creo. Una de estas. Y acá están los elevadores. Aquí hay una tienda también muy padre que tiene cosas muy bonitas. Acá fue donde anoche fue la cena que hoy. A mí no me gustó mucho porque teníamos que hacer mucha fila, pero es que entiendo que hay muchísima gente. Dicen que como Semana Santa, entonces agarramos una fecha muy llena. A nosotros no nos gusta así, pero no lo pensamos. Amigos, para bajar el desayunito nos vinimos aquí al cocodrilario que está aquí en Ixtapa. Y vamos a ver por qué estos niños traen la manía de los cocodrilos. Vamos a ver. ¡Vean las iguanas! ¿Ya las vieron? Son de verdad. Pues sí, son de verdad. Vente, Sebas, para que las veas. Esa es una iguana. Mira. ¡Oh! ¡Wow! Mira esos pájaros que están allá grandes. Parecen guajolotes. Oigan, vean cómo hay de estos pájaros. Ahorita voy a averiguar su nombre, pero vean, tienen aquí sus nidos. Miren, los ven aquí. Aquí. Todos sus nidos. Y luego hay unos como de color rosa que cuando yo los vi, miren, cuando yo los vi volar, creí que eran flamingos a lo lejos. Pero son estos pájaros. Hay muchísimos, vean. Y de hecho aquí, este tiene aquí sus huevos. Ay, no se va a ver, pero por ahí, ahí tiene su huevo. Y ahí abajo, ¡uy! Están nuestros amigos los cocodrilos. Vean. Oye, nada más que huele aquí bien feo por todos los pájaros. Vean, por aquí por el cocodrilo está pegado a la playa, entonces hay muchísima vendimia, vean cómo hay gente.
Para acá están los cocodrilos. Por acá vamos con Oscar porque vamos a comprar un coco para los niños. Pero está llegando mucha gente, van hasta la playa. ¿Qué tan cierto es que a veces se escapan y no dejan entrar? ¡Ay, hazte para acá! ¡Un cocodrilo! Ay, no, a mí me da miedo. Yo por eso ni me acerco. ¡Ay, ya ve cuántos hay! Muchísimo. Dicen que cuando sube la marea o el río es cuando se llena todo esto de agua y se levantan. Y hay veces que se han salido los cocodrilos acá porque se une esto. Y se salen al mar, pero que luego se regresan. ¿Se imaginan qué miedo? Oigan, lo padre del hotel Holiday Inn, miren que está cruzando inmediatamente, está todo. Hay muchas tiendas, farmacias, mercadito, hay pizzas, helados, todo si quieren salir a pasear. Ahorita vamos a ir al mercadito a comprar recuerdos y por aquí está la tienda de Señor Frogs, que es a donde vamos, que les digo que está súper cerca, nada más cruzamos la calle. Vean, aquí venimos llegando a la tienda del Señor Frogs. Antes me dicen que era junto con el restaurante, ya ves que eran restaurante y tienda, ahora ya solo es la tienda. Y yo me acuerdo en mi juventud siempre iba a todas las tiendas del Señor Frogs a comprar recuerdos. Ahorita pues ya no me es ni tanto hit, pero pues hay cosas padres para los niños, vamos a ver qué nos llevamos. Ay, mira qué padre la mochila, Oscar. Miren qué padre. Las gorras me gustó. Una que está por aquí de flores. Hola, gordis. Hola, gordo. Oigan, entramos a una tienda de trajes de baño. Vean qué padrísimo. Y me voy a llevar uno, vean, que es manga larga. Así. Porque ya ven cómo estoy rostizada. Ya no más. Ya no aguanto más. Está todo muy padre, ¿eh? Está aquí, les digo, enfrente del Holiday. Miren todo lo que venden por aquí. Vamos a comprar unos imanes. Y miren lo que me acabo de comprar. Un vasito de estos, de Ixtapa. Miren aquí lo que me acabo de comprar. Vean qué bonito. Todo lo que hay. Una de estas me compré. Pero miren todos los diseños que tiene. Miren. Está todo padrísimo. Vean lo que me pedí. Bueno, nos pedimos el gordis y yo. ¿Qué tal está el helado, gordo? ¿De qué pediste tú? Queso con salsa. Queso con salsa. Y él pidió queso con salsa y yo pedí de menta verde. A ver, prueba el mío, a ver qué tal. De chocolate. ¿Está rico? Se está derritiendo. Chúpale, chúpale.
Ya llegamos al hotel, de regreso, ven que fuimos al mercadito. Bueno, primero al cocodrilario, luego al mercadito. Y les quería enseñar, miren, pues aquí ya vieron que me compré este vasito que me encantó. Este me costó 50 pesos. Luego por acá, un llaverito. Este me lo dieron en 10 pesos, vean, está lindo. Luego, bueno, porque no tenían cambio. Pero por aquí, fui a la farmacia y compré estos, vean. Tienen así de chiquitos porque no sé si me van a alcanzar. Ya nomás me quedan dos pañalitos y ya ven que a veces ocupo uno más. Ay, me compré este que les enseñé, el blanquito, como para encima del traje de baño. Luego acá está el traje de baño que les dije, después se lo saco. Pero a ver, de la tienda se llama Fusan, se llama, así se llama la tienda. Me gustó porque les digo que ya no quiero quemarme. Antes como que uno, ay sí, para verse muy bien, pero no, ya con tanto sol y los niños todo el día, mejor prefiero protegerme. Ay, les quiero enseñar, compré un imán, pero no lo encuentro. A ver, ahorita se los enseño. Este es el imán, vean, que me compré. Era 1x40 o 3x100, había de varios. Y a mí me gusta ir coleccionando imanes de todas partes. Entonces me compré este por las iguanas. Ya ven que aquí hay muchas. Y bueno, ya estamos aquí. Ahora sí a relajarnos toda la tarde. Alexín sigue dormido. Sigue dormido ese niño. Pero bueno, allá están los chicos. ¿Dónde andan? Allá anda Sebastián y por allá anda Oscar. Se la pasan en esta área porque está súper bajita. Hasta... Alex puede caminar ahí porque no lo tapa. Entonces, bueno, vamos a esperar aquí a Oscar. Amigos, ya son las 6 de la tarde por acá. Los niños van saliendo aquí de la alberca. O sea, vean el ya cómo están cansadísimos. Oscarito se acaba de despertar porque fíjense que yo creo que ya de tanto sol, tanto nadar, ya le dio temperatura. Tenía frío, sueño. Se durmió mucho rato. Y nosotros vamos saliendo de aquí. Vamos a ir a cambiarnos y bañarnos para ahorita va a haber una cena mexicana. Pero ya, bien cansados en verdad. Hemos disfrutado mucho, gracias a Dios. Ya estamos en la cena mexicana. Vean, aquí me serví. Está más o menos la comida. Por allá están todos.
Buenos días, amigos. Oigan, hoy es domingo, ya es nuestro último día por acá. Hola, estamos, los digo, quemadísimos. Y bueno, venimos ahorita ya. Queremos venir más temprano, pero ya se nos hace tarde. Son las 9 de la mañana. Venimos a la alberca. Veníamos a desayunar, pero les voy a enseñar las filas que hay de gente en todos los restaurantes. Como hoy sale todo el mundo, me está diciendo el bellboy que eran más de 300 habitaciones saliendo. Entonces, son todo, miren, les voy a enseñar la fila. Vean, este es un restaurante. Vean acá. No, vean toda la fila que hay para entrar al restaurante. Luego acá hay otro restaurante. Ahí por aquí. Acá también hay fila. Hay poquita porque este es el snack. Allá está otro restaurante y allá tiene una fila larga. Por ahí se ven las cabecitas. Y bueno, pues no, vamos a esperar. Mejor vamos a entrar a la alberca un ratito. Y ya que se calme, vamos a ir a desayunar. Allá están los niños, véanse ya solitos. Pues todo el mundo ya está de salida. Pedimos un chance de un late check-out. Pues van a andar hasta la una. Entonces, bueno, pues un poquito más tranquilos. Gracias a Dios, todo este viaje ha estado muy bonito. Lo hemos disfrutado mucho. El hotel nos ha gustado bastante. La calidad de las cosas está rica. Fíjense, la comida está rica. Pues solo el show, lo que hubo de que teníamos que hacer fila y todo eso. Pero ya ayer estuvo mucho mejor. Ya no hicimos fila de nada. Ya se organizaron mejor. Pero bueno, seguiremos aquí, amigos. Y pues un gusto compartirles todo esto. Hoy nos tocó venirnos a desayunar solitos Alex y yo, ¿verdad, Alexito? Sí, está feliz él, con toda la atención. Y le está encantando ahorita el huevito con frijoles, este panecito que es como un pan francés pero con jamón y queso. Yo me acabo de hacer mi omelette, bueno, me hicieron mi omelette a la mexicana y acá está mi cafecito. Así que provechito, compañeros, aquí al ladito del mar a gusto. Amigos, ya hicimos, vean, check out, ya vamos de salida, ya vamos de regreso a nuestra casa a enfrentar la realidad, dice Oscar. De regreso a clases, a todo el rollo, pero bendito Dios, todo estuvo muy bien. Niños, despídanse. Díganle adiós, ¿qué tal se la pasaron? Bien. ¿Y tú, Sebas? El golpeado. Adiós, bye. Creo que no sabe decir bye. Bye. Ah, sí sabe, bye. ¿Y tú, Alex? Bye. Bye, mache mucho. Hasta luego, bendiciones. Besitos, gracias por acompañarnos. Bye. Con nuestros personajes de Disney.